Ah, no, no, grabar. He visto, no puede ser que no haya visto. He intentado meterme los menos. No sé si he metido misión secundaria, ¿eh? No sabes. Es que está el jefe aquí, por el medio, lo digo por eso. El origen del mal, ¿te acuerdas cómo se llamaba? No. Vence a Gasalon. Ahora no sé. Ahora lo mismo en la principal. A ver, si salimos no pasa nada. ¿Te deja hablar? Sí, yo me dejaré. En la principal. Sí, déjate matar, anda. Vamos, salimos y ya está. No, coño, déjate matar. ¿Tenemos las armas? No. No se hace porque he dejado que me pegue, me ha quitado muy poco. Luego cuando estás tú en pelea te quita más, no lo entiendo. Juraría que había puesto una misión secundaria. No quites de grabar. Si eso continúa haciendo limpieza. Ahora tienes 230 segundos más. No, era la misión principal, no la cambió. いらっしゃい。 いらっしゃいませ。 ¿Qué le pasó a usted? Desmontar. A ver. ¿Cuánto tienen mis guantes? 136, vale. Que me suben una barbaridad el peso, tío. O sea, mira, mis guantes son 3,9 y los otros guantes que son un poco mejores, que de 136 que son los mismos a 143, me suben de 3,9 a 6,1. Venga, me voy a chupar un poco de rabo, tío.
Estoy jodido. Estaba cambiando la bonificación de las Tarotachi y estoy jodido. No sé qué me ha tocado y yo no tengo elemento ahora mismo. Tengo una puta. No, igual iba a ir con la katana. Está partido, o sea que bueno. No. Ya quedan 5 principales, ya quedan pocas. Ya quedan pocas. Cuando haya máscaras. ¿Qué? Luego cuando haya máscaras. No va a haber más. ¿Estás seguro? Aquí, pues sí. A ver, 5 y no más. Sí, sí, tiene un montón de ya. Sí, hace ya un porrón de tiempo. No le cambió ni la avanzada, la actividad. Vale. Te apota, tío. Qué pesado el arquero, macho, te lo juro. Aplastado de carta. Oye, bueno, yo también peso. Eso es la misma. Pero pobre, no queda mucha gracia, ¿no? Me encanta que me hayan dado flechas, que me salga que me han dado flechas y no me hayan dado ni una sola flecha. O sea, he cogido flechas, no sé dónde las han mandado. No sé si las han mandado al inventario de... Para arriba. Está en la caña del resto de arriba. No sé ni cómo. Madre mía, si me da, estoy muerto ahora mismo. A la bala. ¿Dónde estás? Aquí al lado. ¿Me puedes decir de qué te sirve una armadura tan pesada si te quedas sin estamina los 2 segundos y te matan igualmente? Sí. No, no se lo saco otra cosa. Sí que te estoy viendo y está pegando un golpe y te quedas sin estamina.
razón por eso. No, en teoría la mujer está abajo, ¿no? De hecho, por aquí no hay nada. ¿Por qué está abajo? Lanza, nivel 97. Lanza. Lanza. Me voy a cargar un poco. No, la suya no le da, se ha caído sola. Sí, sí. 99. 94. No me va a hacer la de 99. Y ahora 188. Creo que por donde está haciendo es pasarela. Bueno, no me ha matado ningún golpe porque no ha querido. Por cierto, Fran, aquí tienes a un tío de martillo morado. Lo tienes aquí, ¿eh? O sea, que decir, ya ha muerto y está aquí. No, no va a dar nada. Eso no lo había visto. Madre mía, me voy a caer un poquito más alto. ¡Tira!
Venga, vámonos. Eso de detener a todos esos secuestradores tú solo ha estado bastante bien. Tú eres el samurái matademonios de otra tierra, ¿verdad? Y eres más o menos famoso. A mi propio padre se le conoce por su demonio. No, por ser un demonio. Pero ni siquiera sé dónde está ahora. Ah, y lo siento, no quería divagar. Gracias por salvarme. Hola, puta mierda. Espada de madera Taiyachu, Taisarayu. ¿Qué puta manía tienen con espadas de madera, tío? Como el Paco, tío, cuando jugamos al puto Dark Souls. Con una puta espada de madera. Bueno, con una espada de madera, no, con un trozo de madera. Garrote. Al menos esta no es tan larga. ¡Irasai! Los precios pueden estar más disparados. O sea, quiere decir, para mejorar una puta tarotachi, 69 millones. ¿Se les puede ir un poco más la pinza, por favor? Pues no tiene puto sentido. Pienso darte algún efecto bueno.
¿Qué es el mecanazgo, Juan? ¿Lo sabes? Vale. ¿Cómo no? No van a dar una mascota en esta. Hasta tú lo llamas. ¿Puedes marcar al pavo que tengo delante, por favor? Espérate, tengo muchas flechas. Tengo 13, de puta madre. A ver. Botón que van para mí. Oh, uy, que te caes. Pues que sube y se vuelve otra vez a caer. Han pillado. Espérate, antes de que tires para ningún sitio. Me encanta porque nos pone que la misión es para atrás, pero... Aquí ha pillado a alguien. Antes de ir por ahí, que tiene pinta de que... De que va a ser dificilito. Espérate, voy a venir por aquí a ver si hay alguna cosita. Aquí hay objeto. Vale, a la parte de al lado del bicho este, que sea esto. O sea, ¿eso quiere decir que nos lo podemos saltar? ¿Sí? ¿Toma la saltada o...? A ver, yo haría la saltada, pero... Quiero mirar aquí. Vale. Vale, claro.
Tiene normal pegando golpes, está decidido que tiene que robar tres. No puede ser como la resta de personas. O sea, está dicho, no quiero ser igual que todo el puto mundo. Tengo que hacer tres golpes en vez de dos. Tarotachi. ¿Tú eres mejor, peor? Sí. ¿Cuánto que es que me lo ha dado? 700, ¿qué? 798. Y es peor. O sea, solamente digo eso. Mejor no te digo cuánto tiene de daño. Pero creo que si continúa por aquí, por la derecha, ¿no? Por aquí hay camino. Sí. Y por aquí. Hostia, es que puto lindo, ¿no? Sí, pero... La cámara se puede poner bien, por favor. No se pilla. No sé ni cómo me trago esta noche. Creo que he pasado a las puertas sin abrir las puertas. Es otro modo de juego, ¿no? ¿Sabes lo que yo? No, no tiene que ver. Esas son las mismas puertas, pero he venido por arriba. No tiene buena pinta, la verdad. Yo sinceramente llevo un rato sin saber por casi de allá. Hay mucho bicho por allá abajo. La partida es como mierda se baja. Yo es que sinceramente no sé ni por dónde ha sido. Una puerta que había a la izquierda de madera pequeña, me metí ahí. Ah, sí. Si no puedes abrir la puerta de abajo grande, queda al mismo sitio, creo. No, es que sí, no sé. Creo que además te está yendo por el camino principal, fíjate tú. Si me caigo es muerte, ¿no? Sí. Además, donde estoy, creo que es muerte igualmente por aquí. No tengo más plataformas para bajar. A lo mejor sí.
no por lo que pensábamos, sino por lo que son. ¿Cuáles son las zonas de veneno? ¿Zona? No. No, las zonas. Las zonas de veneno, si te gustan. No. No. No, por susto vas a saltar a ellas. Eso. Ah, principal este. No. No, mando una pechera mejor. A ver cuánto me sube el peso. 289. Ahí está. De 68% freno, ¿cuánto piensas que me lo sube? Sí. Efectivamente. Impresionante, ¿eh? Mi tío, me ha metido ralentización. Come culo. Una tarotachi. Pero que todo el mundo va con tarotachis, tío. O sea, no lo digo por nadie va con martillo. Lo digo que no hay otro tarotachi. O sea, quiero decir, de todas las que hay en el juego, solamente hay tarotachis. Es que me estoy preocupando. Es que veo todo el mundo que va con tarotachi. Y alguna vez me encuentro que va con el martillo, o sea, con el martillo, con el arma esta de electricidad. Mira. Eso es misión principal, ¿no? ¿O no? No, creo que no. Hay más que... No se puede abrir. Ni lo he intentado, creo que es misión principal, o sea que... No, no se puede todavía. No se puede. Me encanta porque le disparas una flecha en el ojo, como que se aturde un momento y de repente dice, uy, ya estoy bien. O sea, le acabo de insertar una puta flecha por vía ojil. Objetil, mejor dicho. Y te dice, uy, ya está. No se puede ver. No, me manda una mocave. Ahí está este. Eso es mierda.
no se puede abrir. ¿Por dónde mierda se quiere? Por otro sitio, no sé. No, por aquí. ¿Te puedes quedar aturdido o algo? Que te estoy disparando en la mollera, o sea, te disparo en el ojo. ¿Te puedes quedar ciego, puto retrasado? ¿Dónde vas? Ven. Puta casa. Sí, bueno, ahí es donde hemos ido antes, ¿no? Sí. Pero por aquí es donde te has venido, que has venido por aquí, te has metido por la puerta. ¿Has mirado las tres puertas? ¿Estás del otro lado? Y claro, yo he mirado una solamente, no he mirado ninguna más. Yo creo que he mirado dos. Venga. Qué contrariedad. ¿Me puedo parar de llover la puta pala? Es que tira el puto tío. O... No, a ver. No se me otra vez, pero. Van, revíveme por así. Esto antiguo el resto del cuervo. Ah, sale. A ver, ¿ahora qué pasa? Me he quedado ciego. ¿Ha acabado o qué es esta mierda? Joder. Ah, sí, es verdad, nos iban a dar la curva. Otro mojón más, servirá para algo. Sí, el poder de ser una mierda. Con Yatagaras. Anta no kotomo kinita mitaida. 俺たち最下はまつろわぬ一族。あんたとはまた会いそうな気がするよ。あ、まずいな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 。あ、まず
Te iba a decir, ¿tú cuando has entrado a la sala, el tío te ha atacado directamente o la has pegado tú? A lo mejor no había que atacarlo, ¿sabes? ¿Ahora qué toca? ¿Principal o secundaria? Puta idea. No me salen más. ¿No te salen más? No, aquí no, a lo mejor tenemos que ir a otro sitio. O sea, que cancelo. Sí, hay que viajar a otro sitio. No, pues si solo antes de viajar voy a subirme nivel. Yo debo subir dos niveles. Voy a subir a fuerza y a magia. Me voy a enviar al espíritu. Zaku era, ¿no? El espíritu. 20% de protección. O sea, de protección del espíritu. Activación de arma de fuego. No, arma viva. Sin vida. No sé qué es eso. Contra fuego más 20. Más 25% en amarita ganada. Usando arma. 15% de daño de fuego. Y no, carga automática de indicador de amarita crítico. Es que sinceramente serán buenos, ¿eh? No te lo voy a negar, serán buenos, pero como no entiendo una mierda lo que quiere decir. No, se va a volver a mío. Era el herrero, forjar, y nos han dado para forjar un rifle de mierda, 577 de rifle. Estás... Mira. Seis tres dos. Yo no, hola. Dando al adolescente opción. ¿Cuántas principales hemos hecho? ¿Una o dos? Una, ¿no? Y sí, gracias, la verdad. Joder, ya está, tío. Teníamos que haber hecho tres o cuatro. Ya, pero es que mira la misión del puto tío, es que nos ha costado no. Dos horas eran o una hora. Más. A mí el vídeo no ha salido, bueno, no tenemos más de dos horas. ¿De qué esperas? Es que... Esto es un mojón. Encima es solamente en el siguiente zona donde vayamos. Habrá más misiones secundarias. Pero si es una mierda pinchada en un palo.
Cortar el cuello y dame. Vale, Martín es más grande que yo. Ahora venga, ¿dónde lo mandas? ¿Qué es lo que se llama? Vale, ya dentro de un par de días, yo creo, como mucho, ya tendremos el Me Estoy Cagando en Full HD. Yo juego con él ya. Yo no. Bueno, yo desde el lunes, creo. No, desde el domingo. Tío, el puto viejo este de los cojones. No puedo contra este. ¡Pégale! Es que no... ¡Pégale! ¿Quieres callar? Vale, es misión principal. Solo hay una para la... Me dejas sin estamina. La profanación del monte sagrado. Bueno, pues en lo que acaba el Dani, hago una pausita y cuando estemos le doy otra vez. Maravillas del tercer mundo. ¡Donde juega muy coco! No, pues cuando digas. Ya, dale. Bueno, pues lo doy yo. Este verano tenemos que fichar a Moukoko, a Bellingham, sí, a Hugh Mason, que está sonando ahora. A Haaland, Mbappé. Y Mbappé solo si viene arrastrándose y cobrando 5 euros y un paquete Kikos. ¿Y si es alérgico a los Kikos? Mejor, así sufre. ¿Y si es extremadamente alérgico a los Kikos y come uno y se muere? Pues va a tener como castigo durante su primer año en el Real Madrid. ¿Sabes el capítulo del Simpson? En el que el bar salta en un palo una gamba y empieza a pinchar al director. Sí. Pues eso mismo es lo que va a tener durante todo un año. Ahí está. Por su normal. Espera, ahora voy, que estoy poniendo bien el cable. Voy a poner bien el cable por aquí mismo, yo creo que ya está. Vale, ya estoy. Misión principal, ¿eh? Vamos a ver qué pasa. Miedo me da. No veo ni cinemática ni nada, también te digo. No. Voy a ir mucho tiempo con Katana ahora, a partir de ahora, para subirla, ¿eh? A ver, yo creo que con todo el rato que he ido hoy, debería haberlo subido ya a 500. Vamos, hoy he utilizado más el Kusarigama en esa misión, porque me iba mejor que Martillo. A ver, el Kusarigama hace menos daño, pero a ver, los combos están muy guapos. Eso de que puedes tirar a la gente y eso, está muy bien. Muchito. Ayuda mucho. Ahora va a ser un elemento del cañón, para cañón. Para el cañón, ¿eh? ¡Para la baguette! ¿Para el cañón que vas a echar por esta noche? ¿Eso de cañón? Poco. Eso... Vas a ingeniero y sabes que vas a ir directamente al cuarto de baño, ¿no? Sí. Y tío, me voy a echar a Lioli. Qué manía tienes con echarle a Lioli a todo, te lo juro, Es que hizo a Lioli ayer y digo, oh, venga, pa' dentro. Buah, sí está lleno, tío. No, pero el Lioli puede aguantar 2-3 días. A ver, depende de la refrigeración y todo eso, sí. Ah, en la nevera está siempre. Si eres como a mí, que se me ha olvidado más de una vez fuera y después que lo he comido igualmente. Tío, a la derecha. No está muy sano eso. No, métete a este, es normal. ¿Quién es? La carreta salva, ¿no? Lo ha estado solamente un gol. ¡Hostia! O merece cualquier cosa de la buena. O al Madrid contra Benfica y que hay que poner el Turbo Booster Mail. Sí, pues Turbo Booster Mail, tienes poca vida. Manda un hacha mejor que la que tengo. Miedo me da lo que. Y encima azul. Vaya basura tiene que ser. 7.23 más de daño. Totalmente fuerte. Para el otro lado. Esta la voy a hacer sin usar ni cama. Solo va a ser hacha. Mira, cara.
Este, hostia. ¿Me disparas? Pues te reviento. Pues no, disparado. Había otro más, no está disparando, ¿dónde? Ah, allá. ¿Dónde está? Está en el suelo, ¿verdad? Sí. Se le has hecho la silueta muy bonita, ¿eh? Me encanta cómo has disparado al cuerpo cuando he tenido yo otro puto momento a la cabeza y cada vez que le he disparado se ha movido por tu puta culpa. Estaba disparando saco y estaba mirando para abajo. Ahí abajo había algo. Oigo ratas. Sí. A la izquierda. No mal que escucha ratas, Electra. No mal de un ratón que hay aquí. ¿Cómo hostias? ¿Quién me ha dado? El niño. Niño, me voy a cargar en este ratazo también. Ven aquí. Toma opción. Toma opción. ¿Dónde se va a parar? ¿Este tío? Me dan unos tirones algunas veces. Sí, va con una espada. ¿Solo con una espada? Me dan unos tirones algunas veces, tío. No sé si es por mi gráfica. A mí me acaba de dar una hora. No, eso tiene que ser cosa de juego. De que a veces. A ver, de normal me suele ir bien. Es verdad que algún momentillo, un tironcillo da. A mí en la anterior me estaban dando unos tirones tú del Averno. No, a mí en la anterior no tanto. Pues del Averno no, pero me daban pequeños tirones de vez en cuando. A mí sobre todo casi en la zona final. Ya, mira, ahora correr hasta aquí también me ha dado un tirón. No sé para qué lo he cogido, no te voy a negar. Si tenía, no hemos muerto todavía, ¿no? ¿Dónde hay que ir? Por algún sitio. Es que me estoy liando, creo que estamos volviendo al mismo sitio, ¿no? Sí. Pues para entrar por algún sitio, pero aquí no se puede subir, ¿no? No. Por ahí adelante creo que había más, ¿no? Por entrar aquí. Vale, ha sido uno. ¿Se puede? Sí, por supuesto. Por aquí. El vas a jugar mañana, ¿no? Sí, creo que sí. Como se vaya para abajo, te mato. No voy para abajo. ¡Eh, también! Bueno, que está este aquí. ¡Vamos a la Tartachi! Voy corriendo. Ven aquí. No te va. Sí. Me he caído. ¿Qué paquete? Pero si tenía una microarpal, no vuelvo a caer. Yo sí me he caído. No sé dónde he llegado, Juan. No sé dónde estoy. ¿Cómo hostia? Bueno, yo me he ido a China, tú. Muerto por caída. Normal. Entonces este te va mejor el puta gama. ¿Sí? Un perfil. O me mata. Es impresionante este tío, qué asco me da. Pájaro de las narices. No sé si entra otro. ¡Te mueves! ¡Pedazo de mierda! Y Fran, ¿cómo puedes estar haciendo un pinchito tan fuerte contra el tío este? Este tío me da mucho asco. Tío, no hay manera de esquivarle. ¿Verdad? Espera un momento, que me manda un mensaje. A ver. Ah, el Christian.
No, entonces no me sirve. Pensaba que era para cenar y no es para cenar. Pues no te voy a negar, estamos jodidos. Has muerto de mucho, ¿eh? Nunca se ha vuelto, tío. A ver si me dan un. Claro, que sea igual de potente y un poquito más rapidito. No veas. ¿Has dicho rapidito? Sí. ¿Y qué? Este, tío. A ver si me dan un igual de potente que este. Aunque sea un poco más rápido. Que no veas para faltar. ¿Por qué no eres más rápido? ¿O no hace falta que te lo diga? No, pero no es por la agilidad. Pero la, no antes tenía 60 y algo y iba igual de lento el ataque. No, ya te digo yo que no. Sí, iba igual de lento. Pero es que no es que vaya igual de lento o no vaya igual de lento. Te consume menos energía. No, pero la energía me da igual. Si lo que pasa es que quiero dar al enemigo con esto y tarda dos días. O me atiza y me lo corta, o está muy lejos. Porque es un ataque que tarda mucho. Claro, pero es que habrá exagerado. No, ya me dijiste que quitamos 3.000 de daño con ese ataque. Mira, has dejado, ya no le puedo dar. Cuando ves que ya se te ha alejado un poco, cancela, ¿no? Hostia, hombre. Y dices, es que te quejas de que es lento. Es que pegas 4.000, es que no te van a subir más la velocidad de ataque. O sea, quiero decir, no vas a pegar más rápido. Pero es que para pegar 4.000 prefiero pegar dos hostias de estas. De estas y quito lo mismo. Hazlo, pero es que es lo que pasa. Entonces, a ver si me dan otro que sea un poco más útil que ese. No sé, o el enemigo es Lelo, o no lo das. O te sabes ese sistema de movimientos y sabes cuándo darlo. Pegan en la cabeza para que te quedes tonto. Gracias. No avances mal, no me da una cosa. Clava el hacha en profundo en el suelo y la retira liberando una onda expansiva que daña a los enemigos cercanos. Vamos a poner a mirar a eso ahora. Ahora, porque tenía que más. Para rascar más la costra. Y eso que es de las que están a la derecha todo. Lanzar un potente patada que apresa al enemigo y existe si quedas en kill. Claro, por completo no me voy a levantar en todo. Hostias, este está muy guapo. Y abajo, hostia, y estos pergaminos verdes. ¿Qué es esta mierda? Sí, pero tú no me haces caso cuando te digo que te lean las cosas. Sí. Antes no los tenía, ahora sí. Tenía grises. Bueno, antes los tenías, lo único que no veías lo que hacían. No, no, pero... tenían grises. Ataque con las manos desnudas. Esto qué mierda es. No voy a atacar con las manos desnudas. Ataque con arma de largo alcance. La verdad es que las pasivas estas son una costra. Este lo quiero aprender. El comando de estabilidad ya está asignado. ¿Cómo se llama? Ataque convulsivo. ¿Por cuál me lo ha quitado? No, esto es la cosa legal. Tías, me gusta más este, qué asco. Arcano. Tengo aquí no sé qué de arcano. Esto sí que no lo tenía antes, no me suena nada tenerlo antes. Me pone ninguna. Me puedo poner intensidad. ¿Esto qué? Ah, vale, que no lo tenía equipado. Muchas gracias, joder, mierda. O sea, me lo equipo y me lo tengo que volver a equipar aquí. O sea, que todo este tiempo he estado sin esa habilidad.
Acá en teoría sí que tendría que pegar buenas hostias el que cargo. Hachazo de daño, ¿por cuál me lo sustituye? Ah, me lo sustituye por el justo el que no me estaba quejando. Olmera. Perfecto. Pues tú me has dado daño importante. Ah, vale, me quita la excavadora de tierra, hostias. No, este lo dejo aquí. Y en media y alta dejo este. No creo que me haya utilizado, ¿no? Ah, sí. Son. Mírame. Ah. Ahí está. Pura potencia. Comer ojete. Más lento. Sí, pero como un gancho no lo reviento. Sí, pero eres más lento que Barack Obama, tú. Ah, o sea, si no lo cargo del todo, solo hace el primer golpe la patada. Si lo cargo del todo... Si lo cargo del todo, sí que lo hace entero. Esto, en teoría, si le doy a alguien... Y lo dejo justo sin kit, tendría que ser muerte potente. Me llevo unos tiros y no sé ni de quién ni de dónde. Creo que lo he visto. No. Ah, ahora sí. Pues ya no está. Mira que lo has quedado. Como se te caiga, Fran, nivel 150. Como se te ocurra que se caiga, te mato. No, deja que venga y no lo ataques, deja que venga. Ven, 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 putita, ven, ven. Sí, sí, llévete el daño. Ahora sí, a lo de. Pero bueno. No me ha dado una mierda. ¿No ha dado nada? A mí me ha dado una armadura solamente. Un polvo de no sé qué mierda y una vestimenta de. Ha volado. No, está bien, a ver. No sé de dónde, pero ha volado. Había una mira en el suelo, pero. A lo de. Ahora que va bastante bien a la par. Al menos este es un poco más rápido que el otro. ¿Qué coño me ha visto? ¿Ese? Joder, mira, el que te gusta. Aquí. Hostia, este sí que no le voy a quitar. Pero malo. ¿Ha teletransportado? Mira, hombre, pesado. Ni no voy a poder coger los objetos, que este es impresionante. Mensaje del Iker, Fran, ¿tú qué crees que me han dicho? Come culo. No, no. Me estoy cagando. No, 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 no. Piensa un poco. ¿Alguna frase mítica de él? No. He dicho, Iker. ¿Alguna... alguna cosa que haya pasado que te lo haya comentado? Sí, no, tú en teoría lo tienes que saber también, pero bueno.
¿Algo del Madrid? No. Pues a ver. Que por cierto, el Madrid ya empezó. Bueno, o sea, hay que poner el turbo. El turbo y te tiras media hora mirando las putas habilidades y por eso me extraño que te hayas quedado mirando habilidades. Ya, pero esa porque ya me tocaba las narices esa. Esperará ya porque... No sé qué te puede decir, la verdad. Algo relacionado con mañana. Mañana. Ah, vale, que mañana nada de Neo y que... jugar, ¿no? Más o menos, pero mañana que se jugamos al Overwatch, que han metido el evento ya. El evento bueno, sobre eso costos, el ¿no? evento lo han metido hoy, pero bueno, pues, o sea, estaba esta mañana viendo TikTok por el móvil mientras que estaba yendo para allá y ya estaba viendo vídeos ya. Ya se dice que siempre, todos los años es lo mismo, ¿no? A ver, sí, pero es que no he visto el evento, sé que van a poner una skin. Bueno, una skin, pues, ya, pues es igual de peor que la demás. Bueno, no es que a la suerte. Bueno, ya anda, no, que pasaba. Vale, sí. Al hoyo. Insta muerte. Yo intento ir en sigilo para matarlo con la espalda, tío. Wow, puto psicópata. Vale, llevo un martillo, ¿te esperas? Ah, ¿no se ha muerto o sí? Muy sigiloso no soy, pero un martillo, la verdad. Un martillo que es más grande que yo. Me pone que no ha muerto, o sea, tengo su barra de vida aquí. Sí, está muerto. Con su estamina, pero no tiene vida, pero no sé dónde. Puto vago, es helico. ¿Saltamos de eso? Sí, tampoco había nada así. Acá no me está retrasado. Vale, perfecto. Vamos a ver. Sí, chico. A punto y murió. ¿Tú cuando cargas apuntas? Cuando cago me siento en el retrete y cago. ¿Ya sabes la táctica que tengo? Abrirte los cachetes. No. Tengo un buen ojete, no me hace falta verlo. Pero la táctica que tengo es, ¿sabes que tú cuando cagas parece que quedan zorracillas se pegan, no? Bueno, a mí no, pero bueno. Vale, pues la táctica que yo hago para luego no tener que estar dándole en piedad y con las copillas. Ah, vale, ahí, vale. Sí, vale, a eso me refiero. Vale, pues vale. La táctica que hago es, pego el culo para atrás y así el mojón cae directamente en el agua. Está. Así no cae redondo, no cae pegado por las paredes del lavabo, ¿sabes? ¿Has visto qué táctica va buena? Sí, en verdad, nos podemos saltar más cuando si nos tiramos por aquí. ¿Por aquí abajo? Sí, creo que sí. ¿Lo tiramos o qué? A ver, vamos, si le damos una flecha a esto, lo deberían de petar, ¿verdad? No, porque no tiene el fuego. Le bueno, al menos le quitamos los de estos. Ven aquí. Pumba. Pero aquí tomo el de la mitad a mí. Pumba. Está loco. Creo que ha pasado. Espera, rápido. Pero por aquí no me suena haber venido antes. Pues no lo sé. Es que si te coge, a lo mejor no sé si lo he abierto yo antes. Pues si vas a ver tú, no me lo has dicho. No me acuerdo, Yo antes he abierto un cofre, pero no creo que no, porque no me está sonando. Sí, creo que sí que. Sí, que creo que por aquí has venido tú, porque yo por aquí no he venido. No me suena, ¿Esa zona? ¿O sí? Esta zona. A ver. Mira, aquí, de pasar de aquí a aquí, me pego un tirón. A mí también. Y aquí también me he pegado otro tirón. Es como que carga una siguiente zona de mapa o algo y por eso pega tiro. O algo así. No sé. O problema de optimización. Mira, aquí tienes a tu pájaro. ¿Cómo mi pájaro? Aquí, este. Quiero ver cómo peleas contra él. A ver. Espera, ¿cómo era para cambiar? Vale, ¿a ti o no llevo detrás? Me han teletransportado detrás mío.
Encarando dentro de la mano. Bueno, está. Vamos. Vamos. Pues ven, 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 ven. ¿Aquí no me han chocado antes o sí? Sí, yo aquí sí que baja. No lo sé. No, aquí no. Pues mira que te quedaste. Me quedo por ahí arriba. Te quedaste aquí. Mirando el inventario y te quedaste aquí las habilidades. Ah, sí, hostia, pues ahora. Pues si no mojaste, ¿eh? Es que eres retrasado. Yo lo siento mucho. Sí, creo. No me acuerdo. Bueno, pavo de nivel 150, hay que hacérselo otra vez. Como de la misma mierda que antes. No es da espada, tampoco da. A mí me da una mierda de vestimenta. Y una bolsa que no sé qué era, una piedra de algo. Sí, pues que más puta la verdad. No tengo más gente, hombre. Cuando te pego un ostión con la puta lengua de mierda, pues. ¿Por qué no se puede? Me la puedo. Vale, espera, ¿eh? Soy un tractor, pero con potencia americana. Tractor amarillo. Este no es, es este. 1150. Ahora lo atrás y nos lo cargamos aquí atrás. Toma, pinchitos, trae acá. Lo dejamos aquí parado con los pinchos. No me pongas esto, por ahora favor. Ahora que se empieza a linchar, no, le linchamos, no, no, no voy a poder pegarle, Ahora para atrás. Bueno, aquí. A este le reviento una buena patada. Opa, opa. No le he dado el último golpe. Uy, vaya mierda. Bueno, me ha dado la espada, eso sí. A mí me ha dado un guante de mierda. Pero una espada que es peor que mi hacha, o sea. Vaya basura tiene que ser. Aquí estaba la mina, ¿verdad? No. No. ¿Qué tío? No peta. O sea, que te la tienes. Sí, peta. Vale. ¿Quién mira, por favor, hombre? Has por antes tú, por ahí. Mira, no sé. Bueno. Luz. Luz, fuego. De destrucción. Siempre se me olvida si le doy a grabar. No, cerrando. Acabo, me engancha a ti. Salvaja la mierda. No. Vale. Porque ha tenido los reflejos de Jesucristo el pavo y se ha movido. Porque vamos. Justo cuando le iba a pegar el golpe recto, se va para el borde. Creo que está la armadura que me ha dado. Me ha dado toda la armadura excepto el arma, tío. Esto es impresionante, lo mío. Mira, un casco. 146, 159. 197 152 54, me baja el peso, bien. Ya voy por 84. Bueno, mejor la armadura, pero es que me sube tanto el peso. Ya voy por 85. Ya a mí me ha dado todo mejor.
pero me sube tanto el peso que no me lo pienso ni poner. Vamos, no me lo estoy ni planteando. Y es bastante mejor, ¿eh? Claro, tachi de 7. Hostias, otro martillo de estos. Una espada chusta. Un Kusari Gama de 6.91, 7.18. No, vale, todo mierda. Mira, aquí hay un mamón. 50, ha palmado un pavo de nivel 150 aquí, ¿cómo? A meter más, eh. Madre mía, qué lagazos me están pegando. ¿Pueden parar de pegarme estos tirones? A mí también. A mí me ha dado uno. Aquí otros más. Ojalá fuese uno, madre mía, en esta zona. Mira, más. Este mapa no está muy bien optimizado. Joder, madre mía. Oh, no, venga, 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 toma tirones. Haz los FPS. Madre mía, ¿cómo está el juego, tú, niño? Todavía no sé ni qué jefe nos vamos a encontrar en esta opción. Hostia, se llevaba esto. La verdad que de momento, que te anda algún que otro bicho, todo muy tranquilo ha sido. Ya verás, con el bicho del boss va a ser Jesús. Jesús, pero esto es el principio. Y todo, y vamos a tener que volver a hacer todo desde el principio. Esto es el principio, ¿eh? O sea, hemos vuelto para atrás. Esto es será un atajo para volver. Esto fue un laberinto, esto está en el piso. Madre mía, pero qué tiro. Toma, 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 toma. No, sí, es subir eso, te pega unos tirones. Pero eso es cosa de juego, no puede ser de ordenador. Me imagino, porque si no, no nos estaría pasando los dos en el mismo sitio. ¿Te quieres morir, niño? Cuidado, murciélagos aquí. ¡Ay! No te han hecho falta los murciélagos, mucho. No te hacen falta los murciélagos para tirarte, ya te tiras tú solo. Yo estoy aquí de vuelta. Aquí hay enemigos, por aquí no hemos venido. Madre mía, otra vez, no, por aquí. Venga, por el link, venga. Voy a meter una opción con el martillo que no vas a saber ni contar hasta tres. Realmente digo, el camino este me llevo por otro sitio. ¿Sí? Sí. Pues ya nos encontraremos. Ya, me tiro. ¿Por dónde estás, no? Aquí hay una mina, espérate. Pues la verdad es que me escurrí, no sé por dónde. Qué bueno, me tiro ya. Sí, sí, ¿cuánto te has quitado tú? Poco menos de la mitad. Vale, pues me he quitado más de la mitad. La verdad es que me ha sorprendido que de la hostia que me metí no me he quitado tanto. Vale, ¿cuánto tenías de armadura? Me he quitado los topes. Vale. Llevo el mejor que he encontrado. Digo, porque yo voy con armadura ligera y tú vas con... con tremendo... Soy el Titanic tú del vale, juego. Esto fan es el principio. O sea, nos hemos tirado por el principio de todo. Muy bien. Bueno. Pues nos habíamos dejado ese enemigo. Vale, pues venga. Me gusta esto, ¿eh? A ver, creo que sé por dónde hay que ir. Pero hay que hacer un buen caminito. Yo también me acuerdo por dónde hay que ir. Toma, en vez de ir avanzando, macho, atrasamos, ¿eh? Eso es impresionante. Sí. Coño, la puta cinemática. Adiós, paquete. Sí, pues turbo, 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 turbo. Toma tirón, toma tirón. Es que te saco una ventaja en 10. Me voy con 85 ahora mismo. Y yo voy con 68. Que antes solo miraba la defensa. Y como las armaduras que me iban dando iban siendo de buen peso, pues no me importaba. Sí que es verdad que debería de ir algo equilibrado, a lo mejor dos piezas de mucha defensa y otras dos muy ligeras. Para tener un equilibrado, pero... Ya puestos a lo que estamos... Vamos con todo. Y que sea lo que Dios quiera. Sí que es verdad que con el Kusari Gama, pues hombre, tener la máxima resistencia pues viene bien. ¿Sabes cuál es el problema de la habilidad esta? Bueno. De esta, o sea, de... bueno, de la nueva que has visto esta. El que te transporta donde sale...
No. El chimpum, ¿no? Sí, me revienta igualmente el ataque, sí. O sea, si pega algún ataque, me da igual. O sea, le da igual a la habilidad y me la pega el golpe. ¿Cómo te cons? Cuidado. No, hay que bajar. No nos hace un tirón por aquí que nos vamos para los hoyos. Ah, era por aquí adelante, ¿no? Todo recto. Nosotros giramos por aquí a la izquierda. Sí, pues eso es por aquí. Me ha parecido escuchar a alguien. Espérate, antes de que vengas tú. ¿Alguien? No. Tiro, sí, tiro ninjutsu y le voy a hacer pinchito por la espalda. ¿Ataco o no ataco? No, espera. No, sí, porque ya me han visto. No, pues arigama. No puedo tirar, no puedo tirar. Qué hostia. ¿Tú por aquí te puedes tirar? Sí, pero te reventas la vida. ¿Y qué? Yo derecha y tú. ¡Toma! Le he dado los dos, ¿sabes? Ahí está, creo que tienes el evento eléctrico y es un puto batillo lo que te está cayendo. Les está cayendo. Me están reventando los intestinos. Espera. A darnos una huella. A lavarnos la suciedad de Iker. A ver, que la estética del martillo que llevo ahora me gusta. La verdad es que esa lanza reconvertida, pero bueno. ¿Has visto a alguien? Venga, ese hombre. Venga, cabrón. Pues tengo una opción. Venga, vamos. Tiene un peligro la puta habilidad. ¡Oh, abajo! ¿Qué caes? Madre mía, que me frena. No le quería pegar porque estaba en el borde y tú vas como puto kamikaze, ¿no? No mola que cuando tiras una habilidad te frena en el borde, si no. Hostia. Un Hulk con hambre. Pues no me ha matado, esto es negro. Madre mía, el combo ese hace 5000 y pico de daño, creo. Espera. Aquí sí que me hace. Tenemos la reunión de los Pacos. Uf. Mira, ven a Paco. ¡Convention! Venga. Sí. Pues mira, no tengo. Venga, vamos a otro cuadro. Pinche. Me han dejado sin esa vez. Pate otra vez. Si veo que me hacen una mierda al año, pues al menos los comeo. El daño no hacen, pero los dejan en sí, el suelo. Sí, los sale agua y se caen al suelo. Está bien, coño, no está mal la tía. Espérate, este no se entero de lo que pasa. Pichito. Me han dado una omocaje. Mira, un coso alicama morado, había tirado en el suelo. Aquí tiene sorpresa. Venga. La sorpresa va a ser que va a ser una mierda. Uf, fue sorpresa, ¿no? Martillo de 7-18. Pero no. 7-1. 7-8. Y el Kusarigame es de 5-6. A ver, de nivel está bastante bien. Pero es que aún así creo que es peor que el mío. A ver. ¿Había algo por ahí? Enemigos, otra cosa no. Una, un ninja. La ninja. Pechito. Pero lo que tú pegas, que es un combo de hacha. Es que. Es que eso un... que doy dos golpes. Sí, eso que, este. Que carga. ¿Esto? ¿Es cargas o...? No, esto doy un toque al triángulo y lo hace. O sea, sería como... no sé cómo explicarlo. Y luego esto sí que tengo que mantener. No. Está bien. Habrá que subir, entiendo.
¿Esto será para volver para atrás o que se está bien? Espera, pues voy a orar aquí. Por rellenos lo que queda, no por otra cosa. ¡Guami! ¡Qué pedazo de bueno vamos a encontrar, ¿Qué? ¿Cómo nos vamos a cagar en todo como nos mate y tengamos que volver a recorrer todo esto? No se puede pasar, mierda. No, otra vez, no. ¡Choque! Y... no mató. Tira por aquí ya para ir a comprar la puta mierda esto o no. Por aquí no hay nada. Por aquí no hay nada. Me encanta que ponen agujeros en las paredes y no hay nada. Vela de invocador, tío. Una puta vela de invocador. ¿Sabes dónde se puede meter esa puta vela? Por el ojete. Efectivamente. O en el salón cuando pinchen la luz y se la corten por morosos. Tengo 6 elixires. A ver, retrasamos. Nivel 130, tío, eso puto mal. Que nadie pasará por aquí, pues ya ha pasado. Claro, está bien. Vamos a ver qué es. Yo supongo que será una persona, no creo que sea ningún bicho raro. Yo creo que va a ser bicho raro, pero bueno. Sí. No, pues no, persona. ¡Un calvo! ¡Uf! ¿Como yo? A ver, te notas calvo. Tú estás rapado. Pero este sí está medio calvo. Te has hecho un Santiago Segura. ¡Uf! Toma, pues no, Santiago Segura ha muerto. Sí que es un bicho, sí. Me da bien que sí que es un bicho. Pues no, he sentido este. Da igual, se va a convertir en un bicho, lo sabes, ¿no? Sí, a este lo va a convertir. Está, a ver qué nos va a poner un Eduardo Manos Tijeras. ¿Qué va a ser esto? Resucitará al señor supremo más brutal de todos. Carasco, qué pelita nos va a dar este. Qué mala pinta tiene. Madre de Dios. ¡Oh! ¡Tiene un dachi! ¿Me la soltará o me dará un mojón? No, eso no es una dachi, eso es una katana. Vale. A su mano. A ver, no. Parecía más grande en la cinemática. Si le pego una buena hostia, yo creo que lo reviento bien. ¡Pues que solo huye! Prefiero que huya, prefiero que huya, prefiero que huya. Corre, corre, que se está haciendo TP, claro. ¿Sale otro cután? ¿Qué es eso? Toma, hostia. No nos ha dado ni uno. ¡Si se le están cayendo las piedras en la cabeza, el retrasado! ¡Pues ulti! ¡Oh, venga, yo también! ¡A tope! Pema, 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 pema. Páquete. Páquete. La verdad que ha sido de los jefes más fáciles. No puedo dar ningún golpe. La verdad. Nos ha jodido y se está centrado en mí, desgraciado. Menudo paquete, tío. Era malísimo. Se me ha pegado a mí, el combo que ha pegado. El único combo que ha pegado me lo ha pegado a mí, el hijo puta. Que no. No ha podido ni respirar el combo. La verdad es que sí. La verdad es que es un sitio muy pequeño. El tío era muy pequeño. Yo pensaba que iba a ser de hecho más grande, pero. A ver, no como el esqueleto, pero yo qué sé, 3-4 metros. Comparado esto con el esqueleto, joder, este es un bacalao. Y esto es el típico que te encuentras por ahí, en la neblilla esa. ¿Pero de dónde coño sale este tipo? Este es un vago de mierda, viene con nosotros todas las peleas y no es capaz de pegar. Puto viejo. ¿Ojo saque? A ver un poquito. Sí, agua sagrada. Encima sí, es un Laporta. Uff, borracho. Como dijo, un maltratador. Que lo metieron en la cárcel un maltratador. Me encanta que la cinemática sea: le clavan una espada, se convierte en demonio. Lara es, oh, me ha salvado. Le reventamos con una espada, le apuñalamos, le jodemos la puta vida. Está bien. Le damos agüita y ya está, sanísimo. Cuéntanos su historia. Desde los 13 años, un esclavo. No sería cura, ¿no? No creo, vamos.
Si no tendría una boca incendios. Sí, es que cuando va al baño no deja manchurrón, deja toda la... No, este no tiene que apretar, queda en directo esto. Pobrecillo, esto. La bachi, esto. La tiene metida en el culo. Ahí está. Bueno, en verdad la espada, yo no le he visto ninguna vaina, o sea, yo no sé dónde se ha sacado las pedazos para que he venido. Por tu ojete. Pobrecillo. Bueno. Otro bicho de estos que no nos va a servir para nada. Daba así un poco que le cantó. ¿Se repela? ¡Oh! ¿Será pelón? ¿No será pelón? ¡Pelón! ¡Pelón! ¡Es titán! Y el lavarse un poquito también, que tiene unas manchas por la cabeza, ¿eh? Que esa sotana llevas de llevarla ya 4 meses. Lo que viene es que empiezas a mover el culo y hagas algo en las peleas. Al menos tirar brujerías raras. Pero te gusta mucho llevar los méritos al final y no haces una. A lo mejor la magia sí que la tira, pero la tira cuando estás solo. A mí puede ser. Bueno, pero en todo caso que ayude un poco, que es un vago. Mira, ese también en la frente tiene mierda, no se lava. Se acaba de convertir en demonio, Frank, y lo hemos reventado con las patas. La verdad es que no deberían de quedar ni los sesos. Sobre todo de las piedras que le han caído encima. Un bañito de sangre, mira, eso es lo que te hace falta, un baño. No te sangre. Ahí está. Danos a nosotros todo el trabajo sucio. Tú solo mira. Ahora miran como perritos degollados, ¿sabes? Los dos. Eros a la mierda. Ah, seguro que es peor. Votéis a PSOE. A Vox. Izuna, uff, qué rico. Ozuna. Seguro que va a ser una mierda, pero bueno. ¿Habrá que darle un voto de confianza? Cuando vea, 20% de Albita. Venga, hasta luego. A ver, espérate. A ver, también te digo, la marita creo que son las almas y nos darían más almas, ¿eh? Sí, pero bueno. Ya no. Ganamos bien. Ahí está, dos misiones. A ver, te digo como... Tengo misiones de tocho. Tengo 900 almas, casi tengo 1 millón de almas. Bueno, de almas. Y tú, mira, Fran, te digo. ¿Qué hace? Protección de espíritu, que eso no tiene todo el mundo. Aumento de amarita... Ataque. Mojón. Luego, vale. Amarita ganada más 8%. Mojón, vale. Otro, reducción de quien ataque en combate cuerpo a cuerpo. Está mal. El siguiente, daño de viento, 15%. Si no tienes viento es una mierda. Sí. Y el siguiente, espérate, ¿qué se está pasando? Recuperación de vida automáticamente. Uy, a ver. Al dejar de usar un arma. Hostia, te recupera la vida. Un arma viva, que supongo que es la ulti, creo. Vale. A ver, la ulti la tienes cada 3 personas que matas o cada 4. Entonces, tampoco es cada mucho, también te digo. Yo, ¿cuánto tengo? Tengo 700. No, sí, 700.000. 785.000. Me voy a subir el espíritu un nivel y más fuerza. Porque salud y fuerza al canon. ¿Sabes cómo va a mejorar? La resistencia que pones con tractor. Yo me la tendría que mejorar y me lo iba a mejorar, pero se me ha olvidado. Llevo 25 niveles, venga, vamos mejorando. 83%, he bajado un 1 con algo. A ver cuánto llevamos de vídeo, a ver si no es... No, ni 37, nada, lo dejamos aquí mejor. ¿Una despedida? Salud y Forza al Canut. Venga, botada box.